¡Hola, hola! Hoy es jueves por la tarde y toca renovación de desafíos semanales. Esta semana tenemos 7 desafíos, 4 individuales, 1 de la comunidad y 2 para conseguir 2 tatuajes que también son de la comunidad. Así que venga, vamos a empezar con el primero. Venga, adentro fotillo. Ahí está. Desafío de la comunidad. La hermandad mongola. Consigue bajas usando un arco depredador. Vale, dentro vídeo. Esto es muy facilito. Tenéis que equiparos con un arco de depredador. ¿Cuáles son estos arcos? Estos arcos son los que cuando tú apuntas se pone como una mirilla de francotirador. Yo siempre los comparo con un rifle de francotirador. Y eso es para que mates desde lejos, ¿vale? No tiene pérdida porque es el único que cuando tú haces eso de apuntar sale la mirilla esta que os digo, ¿vale? O sea que es muy facilito, es desafío de la comunidad. Es decir, que con que matéis a uno ya está, ya habéis contribuido. Como habéis visto en la foto, el desafío ya está hecho, ¿vale? Ya está cumplido, pero no os asustéis porque todavía lo podéis conseguir. Solo tenéis que contribuir, ¿vale? Una vez que contribuyáis, ya lo podréis reclamar. O sea que no os asustéis. Venga, siguiente desafío, dentro fotillo. Desafío de la comunidad, la hermandad parisina. Consigue bajas usando una espada. Vale, a ver, aquí os voy a enseñar, porque como no especifica si es espada grande o pequeña, ¿vale? Solo pone espada. Os voy a enseñar lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho es equiparme en una mano una espada corta y en la otra mano una espada grande, ¿vale? De los dos tipos de espadas que hay en cada mano. Y así hacéis, vale, ahora sí, dentro vídeo. Venga, una vez equipado, ya así como os he dicho, porque como no especifica, os dedicáis a matar con las espadas y ya está. Tenéis dos opciones: o bien matáis soldados, matar, porque Eivor da golpes con las dos manos, entonces en cualquier momento matará. O bien con una espada corta o bien con la espada grande. O también, si tenéis equipada una habilidad que hay, podéis cambiaros de arma a la mano, ¿vale? Alternar las armas según os convenga a vosotros. Pero vamos, que ya os digo que si matáis a varios enemigos con las espadas, tarde o temprano vais a matar a enemigos diferentes con espadas cortas de una mano y con la espada larga de la otra. De todas formas, como es desafío de la comunidad, con que la hagáis una vez, ya está. Y seguro que vais a matar más de un enemigo. O sea que no os preocupéis por eso, porque cuando ya lleguéis unos pocos, lo que tenéis que hacer es ir a ver si os anda el desafío y ya está, ¿vale? Venga, siguiente desafío, dentro fotillo. Desafío de la comunidad, hermandad de los asesinos. Realiza cualquier tipo de asesinato para completar este desafío, ¿vale? Dentro vídeo, esto tenéis que realizar asesinatos. Da igual de qué manera. Asesinato en perfil alto, asesinato en perfil bajo, escondido en un fardo de heno, con la aptitud de hacerse el muerto, asesinato aéreo, desde cornisa. Da igual el asesinato que sea. Lo único que tiene que ser asesinato. Ya está. Como es desafío de la comunidad, con que lo hagáis una vez, ya está. Pero más para adelante vamos a ver que uno de los desafíos es este mismo desafío, pero individual. Y hay que hacer 100. O sea que este desafío de la comunidad lo vais a hacer sí o sí, porque en el otro desafío tenéis que hacer 100. O sea, que está hecho. Venga, siguiente desafío, dentro fotillo. Desafío de Slemnir. Consigue baja mientras te abalanzas sobre
El enemigo con tu montura. Vale, esto han cambiado el enunciado, pero vamos, dentro vídeo. Esto han cambiado el enunciado, pero sigue siendo el mismo desafío de atropellar a soldados con tu montura, ¿vale? A ver, os digo, esto consiste en atropellar enemigos con el caballo. Para eso los tenéis que dejar inconscientes luchando con los puños. Tenéis que hacer 10 bajas, pero os digo, yo hace algún tiempo ya, pero vamos, que está, pero es totalmente válido. He subido un vídeo al canal para hacer este desafío muchísimo más fácil, ¿vale? No tenéis que andar dejando inconscientes a soldados y luego atropellándolo con el caballo, que es un latazo. Nada. Yo subí un vídeo que es para hacer este desafío en muy poco tiempo y con muy, muy poco esfuerzo. Lo que voy a hacer es que voy a dejar ese vídeo en la caja de descripción de este vídeo para que solo tengáis que abrir la cajita de descripción, pinchar y lo vais a ver, ¿vale? Lo vais a encontrar ahí. Ya os digo que este desafío con ese vídeo mío se hace en nada, en 2 minutos, ¿vale? Así que venga. Vale, siguiente desafío dentro fotillo. El desafío de Forseti. Consigue bajas usando un hacha danesa, ¿vale? Dentro vídeo. Esto tenéis que matar enemigos, da igual que sean soldados o depredadores. Vale, da igual. Con hachas danesas. ¿Cuáles son las hachas danesas? Las hachas danesas son las hachas grandes. Vale, las grandotas. Hay dos hachas en el juego, la pequeñita y la grandota. Pues se hace con las grandotas, ¿vale? ¿Mi consejo cuál es? Mi consejo es que os pongáis dos hachas grandes, dos hachas danesas, una en cada mano. ¿Vale? Porque así el 100% de las bajas que hagáis os va a contar para el desafío. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque si tú vas con un hacha danesa en la mano derecha y, por ejemplo, una espada en la mano izquierda, cuando tú ataca, lo hace con ambas manos. Y quizás el golpe que mate al soldado va a ser con la espada y no con el hacha. Entonces no os va a contar. Por eso os aconsejo que os pongáis dos hachas danesas para que todas las bajas que hagáis os cuenten para el desafío, ¿vale? Venga, siguiente desafío dentro fotillo. Este es el que yo os decía. Maestro asesino, realiza cualquier tipo de asesinato para completar este desafío. Vale, no voy a poner vídeo porque este es como el otro. Tenéis que realizar asesinatos de cualquier manera, da igual cómo sea. Lo que tenéis que hacer es 100 asesinatos, ¿vale? Es como el de la comunidad, pero individual, teniendo que hacer 100. Venga, siguiente desafío y último dentro fotillo. Salvaguarda. Consigue bajas usando un escudo ligero, ¿vale? Dentro vídeo. Esto tenéis que conseguir bajas, es decir, matar enemigos, ya sean soldados o animales, con escudo ligero. A ver, consejos que os doy yo aquí. Primero, que os aseguréis muy bien de que lleváis equipado escudo ligero. Los escudos ligeros son los pequeñitos y normalmente casi todos, creo que todos, son redondos, ¿vale? Los escudos pesados son más grandes y tienen otra forma que no es redonda. Esos no valen. Tienen que ser los escudos ligeros, que son los pequeñitos redondos, ¿vale? Es muy importante que no lo confundáis porque no os contará, ¿vale? Porque el desafío se tiene que hacer con escudos ligeros, no pesados. Luego, el segundo consejo es, como os he dicho con las hachas, con el desafío de las hachas danesas, poneros dos escudos, uno en cada mano. ¿Por qué? Por la misma razón que antes. Para que el 100% de las bajas que hagáis cuenten como bajas con escudo ligero, ¿vale? Así, todos los golpes que deis van a ser con escudo ligero y por tanto las bajas que hagáis serán con escudos ligeros. Una vez dicho esto, ya está, nada más que añadir. Así que bueno, nada, hasta aquí los desafíos de esta semana. Me parecen,
bastante entretenidos de hacer. Y nada, todo el mundo a conseguir ópalos, que luego salen cosas buenas en redada y no tenemos para pa comprarlo. Venga, hermanitos, hermanitas, un abrazo para todos, sed muy buenos todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiosito. We'll be right back.